Kevin e invitados. Hoy tiene otra vez musicalmente un nuevo formato. Afortunadamente la pieza está muy independiente de YouTube y estamos disfrutándola. Es una entrada muy, muy chida. Y el personaje que tenemos hoy no desmerita absolutamente nada a los que han estado. Este programa número 19 tiene que ver con algo de lo que hemos recapacitado y dialogado Susana y yo en casa. Después del programa, la charla, la plática, los comentarios muy positivos. Afortunadamente no hemos considerado una situación que lamentar o algo por el estilo, nada, nada. Pero algo que notamos es que en todos o muchos programas quien más se ha hablado de un personaje en estos 19 programas es Alfonso Guerrero Sánchez Toncho Pilatos. Y se vuelve a repetir, porque dentro del programa y de los programas que hemos tenido y se habla de Alfonso Guerrero Sánchez Toncho, se ha hablado de un músico, de un buen músico que también fue baterista de él en sus primeras etapas. No es de Analco, vecino de Analco, y muy buen cuate, y lo conozco desde hace muchos años porque tomó una línea muy similar, o es su línea, lo que estamos oyendo. Entonces, el día de hoy nos sentimos muy agraciados de tener a ese excelente amigo, que lo tengo a mi derecha y no se hace nada desde que lo conozco, está igual. Tenemos a Jesús Chuyín Barrera, un músico con mucha trayectoria, y vamos a dar inicio porque, repito, también personaje de Alfonso Guerrero Sánchez. Saludos hermanos y hermanas, y estamos en nuestro 19 programa, del cual nos sentimos muy orgullosos. Comenzamos. Gracias, Lemus. Yo empecé a tocar batería a los 11 años. El primer grupo que inicié se llamaban los speakers, los habladores o los oradores, porque uno de ellos, de los guitarristas, era un orador. Los speakers hicieron una audición ahí en San Pedro Tlaquepaque, a unas cuantas cuadras del Parián, unas ¿qué? 3-4 cuadras del Parián. Y de esos tres bateristas que fueron a hacer la audición, pues yo estaba chavo, yo ni sabía que era una audición y todo. Entonces yo fui a hacer la audición. Uno de ellos, de los bateristas, era mi hermano mayor, y otro pues no lo conocí. El asunto es de que me escogieron a mí por cuestiones de que los otros bateristas daban un redoble y no caían a tiempo, se les iba el tiempo. Entonces pues yo chavo, pues yo no podía alcanzar la batería, se usaba un cajón, digo un banco, pues para tocar casi parado la batería, porque no podía alcanzar bien todo. Si estaba sentado no alcanzaba la batería. De ahí estábamos tocando pues música de rock clásico, de empezamos con los Beatles, empezamos con Creedence, que se escuchaba en el momento. Sí, en el momento. Uh-huh. Y pues yo las oía, no sé si 100 veces, 50 veces, porque era músico lírico, entonces me la tenía que aprender de memoria. De ahí empecé a hacer mis primeras presentaciones, pues, tocando
música rock. Yo fui rockero, así me inicié. Y ¿cómo? ¿De qué barrio eras, Chuyín? Bueno, yo vivía en el sector Reforma. Acuérdate que antes los barrios eran por los cuatro sectores. Sí, pero en cada barrio había, pues, palomillas de chavos que se juntaban y este es mi terreno, no entres a mi terreno, sí, porque si entras, te vamos a poner una madrina y pues yo estaba chavo. Entonces, pues, si recuerdas también los puntos de reunión eran las esquinas. Sí, las esquinas. Cosa que se ha perdido, ¿no? Inclusive ahí está, te reunías y estaba el que tocaba la guitarra, cantabas, esto, sí, el otro. Y a veces había hasta chingadazos también se daban. Sí, pues siempre hasta por cosas miniaturas que me agarraste mis cartitas o mis canicas. Entonces por eso se... Y el que se peleaba era el jefe de la pandilla. El que se fletaba pues, para decir, bueno, a ver, el jefe responde por nosotros. Y después de eso que mencionas, audición, ¿tocabas ya en forma y en lugares? Sí, empecé a tocar había el Club Atlas, el casino del Atlas. Sí, ahí que, en la colonia Atlas. Sí, pues, es por antes era Boulevard Tlaquepaque. Sí. Por cierto, pues ahí era donde practicaban los el Atlas. El Atlas, sí. Sí. Entonces, muy de colonia el lugar, el casino. Sí, y ahí eran tardeadas. Eran tardeadas, tocaban los H2O, tocaba la Solemnidad y pues varios grupos también. En aquella época, una vez vino un grupo a ese casino de México, unos chilangos. No, pues se oían muy bien. ¿Quiénes eran? ¿Recuerdas? No recuerdo. Pero sonaban muy bien. ¿Traían metales? No traían metales. Sí, era un grupo básico, de 5 o 6 monos. ¿Y interpretaban o ya eran sus propias piezas? Pues tocaban lo comercial, sí, también. Y a lo mejor canciones originales. ¿Tu hermano no siguió de músico, Chuyín? ¿El que también dices que hizo audición? Pues casi no. Él se dedicó más bien a la escultura. Y al arte. A hacer cosas con madera, tallar la madera. Y yo sí ya me dediqué. Yo lo que hacía, pues para... Escuchaba la radio. Acuérdate que había el canal 58. Totalmente. Que tocaban rock. Radio Internacional. También Radio Juventud, pero Radio Juventud era como... Más sesentas. Y todavía sobrevivió 30 años Radio Juventud con las rolitas de los sesentas, muy padres. Sí, así es. ¿Te acuerdas de uno que se llamaba el 7 de su radio, que era patrocinado por el 7-Up? No, también pasaban mucho a Creedence, por eso lo veía yo. Ah, sí. Entonces, somos generacionales totalmente, pero eras un chavito en la batería y decidiste convertirte en músico en esos momentos. En realidad no pasaba así en mis sueños, pero ya cuando cursé ya la secundaria, dije, a ver, ¿estudio la prepa o la escuela de música? Y me metí a la escuela de música. Pero antes de eso, de los speakers, me metí a una banda de pero esa se llamaban Los Nómadas. Banda de Los Nómadas y sí se escuchó, ¿no? Sí tuvo. Sí tocaban ahora bien, que eran dice Los Nómadas, sí, recuerdo. Eran algo, o sea, como he dicho en los programas anteriores, en muchas ocasiones no viste al grupo, no estuviste,
pero en los diálogos de compas sí se daba, y ese nombre me suena a la época. Sí, en esa época estaban haciendo Chicago, sí. Y Sangre sobre Lágrimas, Cold Blood, Buddy Miles, todos los grupos, Mandril. Entonces de ahí te viene el rollo por la música entre africana, latina, porque estoy viendo que, bueno, quien te conocemos sabemos lo que tocas y lo que lo haces muy bien, pero entonces estoy notando que tenías desde ese momento ciertas influencia o placer por esta música, ¿no? Porque estamos hablando, si me dices Mandril, ya es una banda tremenda de brothers de color, muy buenos, metales, sonidos afroamericanos, de esa manera, ¿no? ¿Te acuerdas de War también? ¿Cómo no? War. ¿Cómo no? Pum, 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 pum. Bueno, sí, tocaban. Sí. Pa, 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 para, pa, sí, te acuerdas, Chuyín, ya que mencionas a War, que había frases en español, como en Cisco Kid. Cisco Kid. Si ella quiere, dale lo que quieras. He was a friend of mine. He drinks whiskey. Pancho drinks wine. Cisco Kid. Pancho. Y si hay una vocecita que lo dice, ese Pancho, si ella quiere, dale lo que quieras. ¿Te acuerdas? Sí, esos detalles. Y muy rica, muy rico musicalmente. Sí, sabes que el vocalista de Los Animals, Eric Burdon, descubrió a War. Y de ahí llevó y de ahí sacaron un excelente LP. ¿No te fijaste que él era blanco y todos los demás negros? Nada más de Oscar, la armónica también era güero. Era güero. ¿Sí ahora te acuerdas? Y hicieron un excelente disco con una pieza muy buena que se llamaba Derrama el Vino, ¿te acuerdas? Sí, sí. Muy padre. Entonces ahora entiendo, Chuyín, pero ¿eras vecino del barrio de Analco o cómo es que...? Pues está cerca. ¿Sí? Básicamente yo vivía ya ves que Analco empieza en donde está la bandera, ¿cómo se llama? Sí, la Plaza de la Bandera, Plaza de la Bandera, Comisión Federal de Electricidad. Entonces cerquitas ya ahí estaba Toncho. Entonces conociste el Fórum. Sí, pues ahí tocábamos. En el... No, pues precisamente fue cuando ya tocaba con los metales, porque una cosa es tocar rock y ya cuando el rock se fusionó con metales ya estaban metiéndole jazz, así fusionándole jazz. Sangre, sudor y lágrimas era una de las chidas, ¿te acuerdas? Sí, con este David Clayton Thomas, el cantante, y el baterista también. Ahora que dices Fórum, yo fui, estuve, ¿cómo dicen? Arduo seguidor del Fórum. No te perdías las tardeadas. Mira, a mí me gustó mucho el lugar. Yo no pude ir, que ya he explicado por algunas razones a Lucifer Maestranza, después fui a la Independencia, pero si recuerdas, el Fórum tenía toda la decoración del arte pop. El par de dueños son unos señores ya mayores, que los conocí también. Decoraron padrísimo. Me acuerdo que en ese tiempo no había los tremendos pantalones Levi's así de esta manera, que actualmente ya los llenamos. Y estaban colgados, había mucho arte pop. Este es un cuadro en Technicolor del Hombre Invisible. Tenían esa gracia esos señores y me gustaba mucho el lugar precisamente por eso. Y aparte, el sonido que tenía, la acústica que tenía el lugar, estaba padrísimo. Y no me digas para metales. Allí yo vi al 39.4 y se oía maravilloso dado la acústica del lugar. Sí, sí, sí. Entonces, fíjate que de metales... Por cierto, tú estudiaste batería en 1971 en la Escuela de Música. Tu maestro fue... el maestro Felipe Espinosa Tanaka. Él nos habló para decirnos eso. Nos dio ese dato, que había sido su alumno y un excelente alumno. Agregamos eso. Chuyín Barrera fue mi alumno y fue un excelente alumno, muy talentoso. Pues fui uno de los primeros que le arrimé el método de independización de Jim Chapin. Yo lo vi
¿Te acuerdas de la Casa Wagner? Sí, cómo no. Entonces, pues yo vi ese libro, Independización, Jim Chapin. Bueno, lo agarré y ya se lo mostré a Tanaka. Oye, Tanaka, mira este libro. No, pues era el método, el chido para iniciar en batería y muy difícil. Y empecé a estudiarlo. ¿Edad? ¿Edad? ¿Tuya? Ah, mi edad, voy a cumplir 65 años. No, en esos momentos, Chuyín. En esos momentos, pues te estamos hablando, a ver, ya cuando entré a la escuela de música ya tenía 16, 15, 15 años. 15 años. Entonces, de cuerpo y alma, cabrón, te dedicaste a la batería realmente. Eso me está dando forma de ser dentro de la música. O sea, tú ya decidiste y te entregaste, porque a esa edad, a la escuela de música, y lo que me sorprende es buscar métodos. Entonces, no fuiste empírico totalmente, sino que empiezas a volverte científicamente un músico. Pues ahí ya empecé a ver notas y todo el esquema de acordes y formas de composición y la armonía. Qué bien, armonía, sí. Componer para coros y las cuatro voces, contralto, soprano, tenor y bajo. Entonces un músico en potencia, ahora entiendo. Porque el maestro nos dice que eras un excelente estudiante de él. Bueno, pues yo, como tú me dices, yo me dediqué de lleno. Ya cuando desde la mañana empezaba con mi botador, empezaba a darle, a practicar y empecé de lleno. Ya. ¿Tus jefes qué decían, Chuy? No, estaban fascinados. Incluso mi papá era carpintero, me hacía unas baquetas. Yo era el rompebaquetas cuando empecé. Porque cerraba los ojos y al pegarle al platillo, pues le pegas casi al filo, le pegas al filo. Y cierra los ojos, le pegas al filo y nomás botaba la baqueta. Entonces, era el rompebaquetas porque, pues... A 15 minutos del programa aproximadamente, creo yo, un poquito más, me admira y sigue siendo la misma persona sencilla y humilde, Chuyín. Gracias, me gracias. Me da mucho gusto, Chuyín, porque ahora que sé, y para eso es el programa, para que las personas que nos escuchan, los hermanos y hermanas y compas, se den cuenta y se dan cuenta de la vivencia de los músicos. Y a Chuyín Barrera yo tengo 40 años de conocerlo aproximadamente, entonces sigue siendo el mismo tipo, no se le ha subido porque tiene para que se le suba y ahorita van a ver por qué. Entonces, ¿cómo te acercas a Alfonso Guerrero Sánchez para ser parte del grupo? Porque fuiste antes hasta que el güero. Sí, bueno, sucedió que ahí con la banda Nómada se hacían los palomazos, se hacían las reuniones con ellos y llegó este Rigo y el Pastel, pero esos palomazos eran de blues, o sea, la estructura de los 12 compases blues, y o si no agarrabas un groove con el bajo, depende, ¿no? Tum tum pan, tum 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 pan, tum tum pam, haciéndolo blues. Y yo me sentaba en la batería y pues le seguía el groove y con eso ya conocí a Rigo y al Pastel primero. Ya cuando conocí a Rigo y el Pastel, de ahí nos vio Toncho, porque Toncho tenía otro grupo, estaba con otro grupo. Y de repente nos vio y dice, oye, suenan bien, ¿me quieren tocar conmigo? Pues sí, ¿por qué no? Y ya iniciamos ahí ensayando en la casa de Analco con Toncho. Con su mamá. Sí, con su mamá. ¿Qué grupo tenía Toncho en esos momentos? ¿Recuerdas, Chuyín?
¿Cómo se llamaba? Híjoles, sería la noche. Es que el que más sabe es el Ennio Blues. Ya, ya. Uh-huh. El Ennio, porque, sí, sí. Porque en aquel entonces todo. Él estaba en contacto con. Porque Ennio no era músico. Después agarró el rollo de volverse músico. Él es bajista, ¿no? Él es bajista. Es bajista, sí, cómo no. Sí. Fíjate, en un programa que se realizó con la Universidad de Guadalajara, que se dio un programa que se llamaba y se transmitía por Canal 4, llamado La Brújula, se hizo un programa también andando el yombi, siempre con esas ganas de mostrar, y fui invitado lo que se hacía en Guadalajara. Y Servandito Ayala, que ya no está con nosotros, donde quiera que esté, un enorme saludo, un ángel desde antes de irse, él ya era un ángel. Él dijo un día que todos éramos una gran familia, y se refería principalmente a los chavos, en que andábamos en un lugar a otro y nos encontrábamos. Pero ahora, con lo que me estás diciendo, y vuelvo a reiterar, entre los músicos de Guadalajara también se dio una gran familia. Sí, la verdad que sí. Ese rol que me estás diciendo. La verdad sí, porque me acuerdo que cuando tenían de baterista Andrés, y Andrés tuvo un accidente, Andrés venía de Tepic. Andrés Villa, me estás diciendo. Estoy hablando de Spiders. De Spider. ¿Lo conociste, Chuy? Pues claro. Es que, como tú dices, éramos una familia. Una familia. Porque ya después entré por Andrés con los Spider. Estaba Tuki, estaba Manolo. ¿Con los Spiders? Yo toqué con los Spider. Y bien raro, porque fuimos a tocar ahí a Lucifer. Acuérdate de Lucifer ahí en sí, Maestranza. En Maestranza. Sí, cómo no. Y pues yo estaba chavo. Yo estaba chamaco, pues, y pues bien chiquillo y todos bien altotes. Y ahí, ay, caramba, y pues tocando ahí con ellos. Sí, me acuerdo, toqué con los Spiders. No toqué mucho tiempo. ¿Antes de Andrés o después de Andrés? Después de Andrés. Creo que fue después de Andrés, porque Andrés tuvo el accidente ese y falleció y tenían un compromiso y yo no sé quién me habló, no sé si me habló el Tuki. Debió haber sido el Tuki, porque el Tuki yo uno de los, a todos son cuates, todos los aprecio, pero Tuki tenía algo especial, charlabas, yo como le he dicho. A veces agarraba a LPs y no sabía quién era, y ya de aquí de Guadalajara, y le decía, le hablaba, porque tenía el número de Tuki, y ya me decía, son de tal parte, son fulano, son mangano. Entonces él tuvo que haber sido, pero también de lo que también, vuelvo a rematar, y estoy muy admirado y te felicito por lo que estoy oyendo, que no sabía, pero haber sido de Spiders, a Spiders no le llegaba cualquier baterista. Porque si te das cuenta, su grupo, Spiders, Manolo, Tuki, Tony, eran la base. Sí. Y de lo que hubo cambios, Servandito se fue, dejaron el órgano, pero los cambios fueron en bateristas. Y para que hayas estado con Spiders, tuviste que ser un baterista, y ahora lo sé que eres, de altos vuelos. Pues tenía oído musical, tenía oído musical, pero acéptalo, claro, sí. Bueno, yo no te lo puedo aceptar, porque hasta ahora, después de 50 y tantos años tocando batería, ya me siento baterista. O sea, tuvieron que pasar. Pero yo te conocí muchos años y ya decía que era baterista. ¿Cuánto duraste con Spiders? Con Spider, yo me imagino que duré como unos 3 o 6 meses. No, pues siempre, no, pero fuiste parte de sí, ellos. Sí, sí, sí. Sí. Por cierto, acuérdate que Tuki hacía fabricaba los aparatos y sonaban. Precisamente ese era otro elemento del cual ayudaba a Spiders a oírse perfectamente, que era el equipo de Tuki. Porque ahora que falleció, bueno, ahora no, ya sé que falleció Tuki, y se han presentado los Spiders
ya no comúnmente, pero hace rato, con otro equipo no sonaban igual. Tuki era ese elemento que le daba el sonido perfecto a Spiders, porque era técnico en guitarras, muchos lo conocieron por aparatos, esto él reparaba, etcétera, etcétera. Tienes toda la razón. Sí, pues, ¿y quién arreglaba los aparatos en aquel entonces? Tuki. ¿Y lo hacía bien? Los Fender, él los arreglaba, sí. los todos de aquella, los Vox, los Vox. Entonces, ¿quién arreglaba esos? El Tuki. Agradezco al creador estar viendo y oyendo y conviviendo con todos los que están en la radio y en el video, lo que estamos dando. Cada programa tiene sus grandes sorpresas, pero hoy Chuyín nos está dando una muy sorpresa enorme y muy especial. Gracias, gracias. ¿Cómo llegas a Toncho? Volvemos. ¿Antes de Spiders, después de Spiders o andando en este rol? No, eso fue antes, porque con Toncho sucedió un caso. Con Toncho conoció al productor del disco de Viva Tirado. ¿No se acuerdan de la canción Chicano? Pam, pam, pam. ¿Cómo sí. no? Pam, pam, sí, pues, pam, pam, es la que baila Cantinflas. Ah, sí. En la película, en la ¿esa? Del policía, que se disfraza para ir a buscar una mamá o algo así, que dejó al hijo. Es la clásica, ¿no? Y se la baila Cantinflas bien machín. Ah, no me di cuenta, sí, pero... Es la de Viva Tirado, es este Chicano, se llama el grupo. Creo que Chicano, sí. Es Chicano. El grupo Chicano. Es en casa, está ahí, nos gusta mucho, un buen disco. Entonces el productor de ese disco, un americano... Sí, sí. Conoció a Toncho y él era bajista. ¿Aquí en Guadalajara? Aquí en Guadalajara, él vino... Chuyín, pues que las traes macizas, cabrón. Sí, él vino y hicimos el grupo y yo estaba chavo, pues yo estaba en la secundaria y dice, no, pues vámonos y fuimos a Fresniño, Zacatecas. Estaba Toncho, su hermano Rigo. Rigo, su inseparable. El productor del bajista este... sí, y pero el rollo está en que llegamos a Fresnillo, Zacatecas, pero te estoy hablando en aquellos tiempos que pues Fresnillo no era como es actualmente, sí, ¿no? No, pues estamos hablando, era un pueblito y este productor abrió como un bar y lo alquiló. Y lo raro de ese bar, que lo pintó todo de negro, y en el piso le puso sal esa de grano. Piratón. No manches, dije yo, ya le puso sal, este lugar se va a salar, y dicho y hecho, ándele. No fue ninguna alma, es que no, estaba, es que estaba retiradito del centro de Fresnillo. Y no pasó nada, pues nosotros tocábamos y no, pues ¿quién viene? Pues era un pueblo y nosotros tocábamos rock. Se llamaron, ¿cómo se llamaban? Toncho Indian Braves. Ah, ellos son. Toncho Indian Braves. Puta, ¿tú fuiste Toncho integrante de eso? De Indios Bravos, ¿no? Sí, Indian sí, Braves. Sí, sí, sí. Sí, Toncho Indian Braves. Tú... Estoy sorprendido y para que al Jumbi lo sorprenda porque coincidimos. No seas mamón. Yo... Pero es que está impresionante. Bueno, es eso. Que es que eso bueno, es lo que sorprende lo impresionante de esto. Toda ¿no? esa historia podría irse. Esta historia no la había contado nadie. Y yo no la sabía. Eso de los Indios Bravos yo lo supe, pero así no sé. Pero fíjate, otro proyecto para Alfonso Guerrero Sánchez, u otro proyecto de don Alfonso Guerrero Sánchez, ¿y cómo les fue? Pues es lo que te digo, llegamos y el lugar estaba fuerita de un poco a la orilla de Fresnillo, del downtown, del centro,
Y pues este cuate nos compraba todo, comida y todo. Yo agarré, nos fuimos en autobús y yo como estaba, pues, de menor edad, yo pensé que, pues, dije, bueno, pues, este productor es americano, ya estamos en el gabacho, dije, qué chido, pero era el niño Zacatecas. Sí. No, y vamos a recordar algo socialmente, políticamente. Yo tengo recuerdos de precisamente Zacatecas y alguna vez que fuimos a los eventos que se hacían Semana Santa, muy interesantes, sobre grupos que traían de Europa y gratuitamente, inclusive vimos a Bob Dylan y ahí en la fila estaba Keiko de Tinta Blanca y charlamos muy a gusto. Pero algo de lo que recuerdo es que Zacatecas era un estado muy pobre por lo árido y era uno de los lugares que en los 70s y antes mi padre mencionaba, era donde te legalizaban carros. Y un día yo me acuerdo que le dije a mi papá, ¿por qué legalizan carros en Zacatecas? Porque es un estado muy pobre. Entonces, el que legalicen carros le dé entrada a la economía. Porque carro que llegaba gringo a Zacatecas y con una facilidad te daban las placas o el registro, lo que fuera. Sí. Entonces, ahora me explico. También la rareza de un estado de esa calaña y de esa situación social muy rural, pues la ocurrencia de... Y no fue gente. Pues no fue gente, porque también yo creo que no había, en ese entonces no había camiones. Tendrías que muy tener... Muy árido. Tenías que tener tu burrito o un caballo o... una bicicleta, porque sí estaba a las orillas del centro. ¿Te acuerdas de las piezas que tocaban, Chuyín, de Toncho? Bueno, sí tocábamos la de Viva Tirado, esa. ¿También la tocaste? Sí, sí. Y fíjate, bueno, según eso se inspiraron en esa canción, según dijo el productor, de ver un borracho tirado. Dije, caray, por eso le salió ese título, nombre de Viva Tirado. Viva Tirado. Ya ves que uno cuando se avienta sus un tequila, dos tequilas, tres tequilas, cuatro tequilas, cinco tequilas, vas pa allá, al suelo. ¿Sí es cierto, compadre Tecla? Como en el octavo. Que aguante. Oh, garganta, mi compadre, garganta. Sí. Sí, y él no fumaba mota, la mota se lo fumaba a él, ¿verdad, compadre? ¿Que tú no fumabas mota? No. ¿La mota te fumaba a ti? Claro, entonces lo que le dije al Junior, porque el Junior me preguntaba que si yo fumaba, yo que no, nunca. ¿Verdad? Nunca, nunca. La mota se lo fumaba a él, Junior. Entonces, retomando, fíjate qué interesante está todo esto, Susana, ¿cómo ves? Excelente. Aunque me hayas dicho que qué mamón, ¿verdad? Bueno. Es que dices que para que te sorprendan. No, es que... Eso fue lo mamón. Es que es una Pero sorpresa. Es que está impresionante la historia, ¿sí? No habíamos escuchado... Y luego, un productor de ese nivel y en Zacatecas, y luego con Toncho otra vez, pues ahora sí, Don Toncho. Y luego, sí. Don Chuyín, no te asomes. Claro que sí. No manches. Bueno, yo vi los principios de Toncho cuando empezaba a tomar. Cuando empezaba a tomar, él compraba vino para consagrar. Uh-huh. Tenían no lo ha dicho el güero. El sangre de Cristo, ¿verdad? No lo ha dicho el güero. Sí. ¿Te acuerdas que lo dijo, que tomaban eso? En aquel entonces, cuando iniciaban a tomar, no, tenían allí el botellas vacías de... Pero yo lo veía, bueno, a ver, Poncio Pilatos, y luego con el vino para consagrar, pues ya parece que es... Santidad. Sí, pues como a ver, persínense porque ahí les voy, traca atrás. Tú fuiste muy sano todo el tiempo. Pues yo estaba chavo, sí. ¿No se grabó algo de eso, Chuyín? Creo que no. Iba yo a ensayar ahí y ya iba el güero. El güero sí, iba sí. a verme tocar y decía, bueno, este chavito. Y ya yo tenía una batería Pearl
pero ya no era muy competente la batería. Entonces yo opté por, ya iba a comprarme una batería a la Ludwig para darle ponche al grupo, para que se oyera, y no se me hizo. Entonces, cuando tocaba con Toncho, pues mucha gente me veía a mí, entonces Toncho veía, bueno, esto es qué onda, yo soy el chido, ¿no? O sea, el cantante. Entonces llamaba la atención. Llamaba la atención. Pero sí tocábamos de música muy, muy de primera, de Jethro Tull, de ¿te acuerdas cuál era la de Jethro? Pues la de Living in the Past, y ya ves que estaba Toncho un poquito influenciado por el que se vestía con las botas todo de Ian Anderson. Y de King Crimson, de Paul Butterfield Blues Band. Por cierto, se me hizo un poco difícil esa música, porque la técnica tienes que tener, tienes que dominarla. Fíjate que Spiders tocaba la de Walking Blues, de aquel que le vendió el alma al diablo, Robert Johnson. Y la tocaba muy padre. Entonces un día le pregunté yo, ¿de quién es esa rola? Y ya me dijo, Paul Butterfield, y me lo anotó en una caja de cerillos, mi hermano andaba en USA, tráemelo. Y llegó y me reclamó, dijo, gordo, el disco me costó bien mucho, precisamente porque era un estilo muy especial. Sí. Y ya después me doy cuenta y pongo la rola y estaba muy diferente a como la tocaban los Spiders. Y yo le pregunté a Tuki, que estaba diferente, y esa versión era de ellos. Fíjate, yo Caminando el Blues era una versión de ellos. De los Spiders. Y lo que dices tú, no era fácil, yo creo, interpretar esas rolas de esa banda, ¿no? Porque sí, aparte eran muy buenos. Ese de Walking Blues, hasta la portada está padre, ¿no? West, este y oeste se llama, y está padrísimo. ¿Cuánto dura eso con Alfonso Guerrero Sánchez? Yo creo que, no sé si duré como un año, dos años, no recuerdo, porque yo sí estaba en la primaria. No. Disculpa, en la secundaria. Y bueno, de ahí de Fresnillo, yo ya me vine con mi batería ahí en el autobús. ¿El productor se queda en Fresnillo? Se quedó allá. ¿Y también se vino Toncho, tú? ¿O? Pues ya, pues no había ya lana y pues ya, como vénganse y pues ya no hay lana para comprar comida y pues no funcionó el bar, este lugar. Y ¿sabía, te acuerdas cómo se llamaba el lugar? En realidad no. ¿No? No. Y fíjate, un saludo a los compas de Fresnillo, a Hugo Pérez. Y a Rubén Rivera. Rubén Rivera, que son compas de aquí de Guadalajara y se fueron allá y allá están haciendo su función de trabajo y labor. Un saludote y miren lo que está pasando. Qué comentario tan interesante. Y en Fresnillo. Pues creo que el guitarrista de Maná es de allí, ¿no? ¿Es de allá? Es de... Órale. Son hermanos, el guitarrista de Maná. De Maná, y son, creo que son de allá, de Fresnillo. Después de eso, ¿qué haces? ¿Dejar a Alfonso? ¿Y qué empiezas a hacer? ¿Cuáles son tus proyectos? Bueno, ya cuando dejé a Alfonso, me metí a la escuela de música. Y cuando yo me salí de Contoncho y metieron al americano, a un violinista. Ah, ya, Ricky. A Ricky. Sí, a Richie. Tengo, pues, así una anécdota de este de Rigo, de que él no soltaba la guitarra ni para ir al baño. No. Escritor Víctor Roura, escritor de La Onda, le escribió un cuento precisamente a raíz de lo apegado que estaba a su guitarra. Sí, y me fijé que también le pasó ondas el Willo, el de 39.4, pasaba pocas ondas. Eso es interesante también. El Willo, porque es que éramos la gran familia. Sí, una familia.
de que si se juntaban con Toncho, pues el Huilo también sabía el rollo de... Y Huilo vivía muy cerca también, ahí por la calzada del ejército, ahí sí, cerca del cuartel Colorado. Sí, sí. Porque el John Bean le compró los últimos sencillos de 39.4 y en su última etapa, Guadalajara Ave. Y por cierto, conocí a su mamá, una mujer maravillosa, una señora muy alivianada, igual que Huilo. Tú sabes que Huilo es una excelente persona. Es un alma de Dios. Es un alma de Dios, exactamente. Sí. Entonces, sí, ahora que me dices de Huilo y Río, imagínate qué mancuerna. Ya después ahí me metí con la banda Comienzos, con los que estoy en la foto. Sácala, hija. Nos manda una foto de ese grupo de Comienzos y está preciosa, bien chida la foto de su época. Explícanos ahorita que la tiene Susi ahí, de dónde eran, quiénes eran, ya tenían metales... Aquí existe el cantante Eric Johnson, cantaba. ¿Era norteamericano? Sí, sí. Por eso Ajijic, estaba la comunidad norteamericana en Ajijic asentada. Ya estaba asentada. Recuerdo. Él casi se creció ahí porque estaba en la escuela. Y los otros son de Chapala, Chuy Rentería y Raúl. ¿Los metales eran de Chapala? Sí. Fíjate, sí, déjame decirlo por qué. Porque en el programa que estamos hablando, La Brújula de Radio de la Universidad de Guadalajara, transmitida por el Canal 4, precisamente Larry del 39.4 mencionó que algunos de sus metales, músicos de metales, eran de Chapala, sí, y que habían aprendido en la escuela del sacerdote de la iglesia de Chapala. Exactamente, sí, ¿eh? sí. ¿Cómo sabe este pinche gordo? Dice mi compadre Tecla que le dijeron. Pues ahí con él, que el 39 estaba Nacho. ¿Nacho? ¿Va a venir? Fíjate que... Nacho el trompetista, ¿verdad? Sí, el que estuvo en Bandido y sale estuvo en la película Bikinis y Rock, sí, y fue padre de familia. Ya fue lo de familia donde la escuela que yo trabajé, siendo vecinos, él en la colonia de San Francisco y yo en Tetlán. Sí. Y todavía lo veo porque actualmente, antes de la maldita pandemia, él trabajaba en el Galeón. Y me lo encontraba los domingos, yo iba a la iglesia y él iba a tocar al Galeón. Sí. Él musicalizaba ahí con las hijas de Don Simón. Entonces, y platicábamos mucho. Inclusive un 10 de mayo, en un evento del que hacíamos en la primaria, una de sus nietecitas estuvo presente. Y le aventé una flor a Don Nacho, porque les dije, miren, esta niña es nieta de uno de los excelentes músicos del rock en Guadalajara, el señor Nacho, trompetista, estuvo en la película, inclusive nosotros, creo, le dijimos, por ahí está la película, se la rolamos o algo así, porque no la tenía, pero es padre y abuelo de familia de la comunidad donde yo estuve. Un saludote a toda esa familia. Ya tenemos el teléfono de sus hijos, nos dio el teléfono y lo vamos a invitar. Cabe señalar que Chapala es la cuna de los mejores metaleros del mundo. Yo así lo consideré. Perfecto. Del mundo, Ese pueblito Chapala. Algo especial. Han salido trompetistas, trombonistas y metaleros. Aguas pesados, pesadísimos. También estaba Luisito con el Bandido, trombonista. Sí. aguas con esas personalidades, señores. Sí. Con esto reiteramos, brothers, que Guadalajara, por eso la capital del rock, aunque Chapala pues es un municipio vecino. Y algo también que siempre mencionas, si te acuerdas, Chuyín, cuando agarrábamos un carro que era un bochito en los 70s, que era el del jefe, la primera carretera a la que salíamos a experimentarnos era Chapala. Ir sí, a Chapala. Pero era de dos carriles. Sí. Nomás ida y vuelta. Y un peligroso, por cierto. Sí, y dime, señálame más músicos de ahí. Bueno, aquí está el bajista, es hermano de Beto Rivera.
Este guitarrista también, Chito, muy bueno, por cierto. Y trompetistas, este tiene dos hijos. Órale. Que están jóvenes, bueno, y tocan, ahorita están tocando con todos, que con este, acaban de tocar con Napoleón, tocan con... Cantantes de alto vuelo dentro, sí, de, lo, sí, dentro sí, de lo popular. Y aguas, o sea, aguas con esos saxofonistas. Yo ya, como ustedes pudieron notar, que ya tenía conocimientos de lo de Chapala y todo esto. Un saludote a toda la gente de Chapala y agradezco a Chuyín que viene a reiterar eso. Fíjense que ahora pues ya tenía algo de conocimiento, pero Chuyín reitera un saludote a Chapala y un reconocimiento como un municipio, aparte de su preciosa laguna y su lugar tan encantador, que haya músicos de altos vuelos y altos niveles. Y ahora voy a hacer una mención. Lemus, cada 8 días que termina el programa, me dice: Jombi, deberías de escribir y escribir y escribir. Esto sí no lo pueden volar, ¿eh? Esto que está diciendo Chuyín, porque realmente está saliendo de ese baúl que mencionamos. Aparte de la gente maravillosa que está saliendo de ese baúl, los conocimientos tan interesantes dentro del rock en Guadalajara y en el país. ¿Grabó esa banda, Chuyín? No, no grabamos. Fíjense, no, que otra cosa, no, pinches disqueras no hacían caso, o no sé por qué, porque si hubo cierta represión vuelve a repetirse al rock, pero toda esta gente por lo menos debería de tener un sencillito, tener el conocimiento de él. ¿Cómo se llamaban, Chuyín? La banda Comienzos. La banda Comienzos. Y vean la foto, muéstrala, Chuyín, y miren, no sé si la capta la cámara. Sí. ¿Sí? Sí. Vean ustedes qué bonita foto. Y hay dos, una para la librería y otra para el zombie. Soy un pinche presumido aparte, porque esto me tiene y me engalana, acompaña a mi vida y poder ver esto, Chuyín. Estoy sumamente emocionado por lo que estás hablando. Estás haciendo el destape de ese baúl con algo nuevo para el programa. Gracias, gracias. Sí. Si no estamos equivocados en quien estamos invitando. Y vienen más, carnalitos. Entonces, después de Comienzos, ¿qué haces? Pues, estaba tocando con ellos y... Ah, en ese entonces ya conocí a la hermana de Eric Johnson, la americana, ahí en Ajijí. Eric Johnson. El productor. El cantante. ¿Productor de...? No, es el cantante de era el cantante de la banda Comienzos. Ah, ya, ya, perfecto. Sí. Y me enamoré y yo... ellos estaban en San Francisco, California, y me fui a San Francisco. ¿En qué años? Te estoy hablando en el 78. Puro amor y paz en la bahía de San sí, Francisco. Sí, sí, pues, sí, pues estaba ahí mucha con... mucha mota. Con los hippies, con los... Bueno, ya estaba un poco porque en decadencia. Porque el movimiento hippie que no empezó en los 70, 68. 60 y tantos. 68, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, abarca al final. Inclusive acabamos de tener, nos acaban de obsequiar una foto por medio de mi compadre Eduardo Hernández, de la gente que estuvo en la bahía, los psicodélicos, Janis, Jefferson. Jimmy Hendrix. Jerry García, el Grateful Dead. Y Caña, toda esa gente. ¿Vieras sí. qué bonita está la foto? ¡Chancha! En un bosque de allá de San Francisco. Ah, y está muy padre, nos la acaban de obsequiar y está interesante. Y son toda esta gente en la que estás mencionando. Inclusive hay un grupo de la psicodelia que no pegó. ¿Te acuerdas el nombre, Susana? A mí ya se me olvidan. Los Charlatans. Y también no la armaron ellos, pero eran parte de esa familia de todos esos pachecotes preciosos que estaban en San Francisco. Sí, sí. Y te fuiste a San Francisco. Me fui a San Francisco. Y cantaba las flores en tu pelo y todo eso. Bueno, en sí,
En sí, yo me fui casi a la aventura porque... Pero te enrolaste con la chavita esta. Sí, me ayudó los tres primeros meses cuando llegué ahí a San Francisco. Lo sorprendente que cuando llegué ahí estaba el Keystone Corner de jazz, un lugar pequeño, ¿no? Pues chico en sí en realidad, donde también Santana iba a escuchar a los jazzistas, porque Santana pues le gustaba el jazz. Sí, claro. Y le gusta. Pues no has visto las camisetas de Miles Davis que sí, se carga. Sí, sí, sí. Y según eso, pues él, pues como no tenía, era cuando Santana empezaba y no tenía billetes, pues creo que se metía por atrás para ver a los artistas. Backstage y todo es backstage. Entonces, cuando llegué de recién a San Francisco, me tocó ver a Max Roach, y Max Roach es uno de los grandes jazzistas de jazz. Sí. Y yo dije, bueno, pues caramba, pues qué está tocando, que no le entiendo nada, o sea, de la técnica y todo, y Max Roach, tuve la oportunidad de saludarlo en el backstage y todo, y pues me puso ahí, keep kicking, o sea, porque yo le dije que era baterista y alguien pues conocía a Max Roach, porque aquí estaba un maestro que enseñó a todos los de aquí, Mustafa Hashim era un maestro árabe-americano, y enseñó al Willo, enseñó a Mario Romero. ¿Qué instrumento? Ah, él era saxofonista y tocaba poco piano, pero él enseñaba jazz, estaba enseñando jazz a todo, te estoy hablando de todos los músicos grandes querían aprender jazz. Incluso cuando estaba yo en la escuela de música, él estaba dando clases de teoría para improvisar jazz. Y lo wow. ¿Crees que tenía, o sea, todos los de la escuela de música, todos los guitarristas, él tenía más alumnos de guitarra que en la escuela de música, que querían aprender jazz? Mustafa Hashim, y él fue el que nos, bueno, al que a mí me enseñó y a toda la bola les dio una... Y aprendieron bien. Ah, pues claro. Pues, aprendieron bien, porque pues, Willo es un maestro del jazz. Pues, Willo, y luego también Mario Romero, también. ¿Mario Romero de qué banda era, formó o fue? Bueno, Mario Romero más bien se dedicó a ser maestro, a dar clases, porque él aprendió jazz, pero hubo un grupo que tocaban en el Camino Real que se llamaba FM, estaba Mundo, un bajista que está tocando, que toca con este Alejandro Fernández, bajista, y estaba Mario Romero, estaba también Beverly. La pareja. Porque yo fui el cupido de Beverly. Órale. Porque Beverly no la quería el 39.4, no la querían. Sí, ella y Carmen fueron parte del 39.4, como sí, yo lo vi. Sí, exactamente, foro. Pero antes de eso, yo le hablé a Beverly y tocó con nosotros en la banda esta Comienzos. Entonces, cuando Willo se dio cuenta que estaba tocando con nosotros, con la banda Comienzos, dice, oye, ¿qué onda? Canta bien chido y es negrita. Sí, y estaba bonita, muy bonita. Muy bonita, sí, pues una negrita, pues bonita, bonita y todo. Bonita, simpática. Y de repente, pues, se la presenté al Willo y empezó a ver de, bueno, pues qué onda, ya se echaron un ojo entre Willo y Beverly, estaban en la escuela de música, y ya el Willo le habló a ella, a esta Beverly, para que entrara a los 39. Ah, mira. Sí,
y ya pues me metió a Beverly. Y las dos cantaban muy bien. Sí, Carmen, las dos, Beverly. Son muy amigas las dos. Sí, porque, sí, sí. Y Beverly fue se convierte en pareja de Willow, de Willow, sí. Y Carmen de Miguel de Ochoa. Miguel, y sí. Forma parte actualmente de La Fachada de Piedra. Sí. ¿Eh? Y también toqué con La Fachada de Piedra. Órale. Cuando estaban en Barba Negra. Ah, ya, Cuando ellos regresaron de Estados Unidos de Nadine's, la tienda esa de música. Ah, ya. Allá donde incluso yo fui a buscar a Miguel, porque no, pues que está en Nadine's y ahí es cuando. ¿Cómo se llama la tienda? Nadine's, se escribe Nadine's. Nadine's. Y fui, oye, es Miguel, ¿no anda por aquí? No, pues ya se fueron y ya se vinieron a Guadalajara. Fue primero, cuando le vendieron la guitarra de George Harrison. La famosa historia. Se la vendieron a Miguel. Sí, porque también en una visita que dieron a Guadalajara, tocaron el Arlequín, recuerdo. Y ya venía Carmen y pues y luego se regresaron, fue como una visita a Guadalajara. Sí. Y pasé y luego se regresaron. Bueno, hablando de la... Después retornaron para quedarse. Hablando del Arlequín, pues yo ensayaba ahí en San Pedro Tlaquepaque. Y ahí estaba la solemnidad Blas. Blas, ahí está. Blas y toda la palomilla de compas de Blas incluso Blas venía a los ensayos con nosotros y pues Blas sigue viviendo ahí en San Pedro. ¿Sí? Y tiene su lugar de tortas ahogadas. Ah, ahora. Sí, ahí está. Y inclusive se le ha invitado, pero se le dificulta venir porque el sábado es el día chido para vender tortas. Y se ha dialogado de que si lo grabamos, pero la semana está ocupada, el radio está ocupado en la semana, pero se le hizo la invitación ya de hace tiempo a Blas. Sí. Sí, ¿te acuerdas las fiestezotas que se hacían en el Arlequín? Sí. Bueno, la cosa es de que cuando iba Toncho y la solemnidad... Había putazos. ¡Hijo! Todos salían todos chipoteados, molachos y no. Y luego ya ves que bailaban y se daban... ¿Cómo se llama ese baile? El slam. Todos salían todos moreteados y... ¿Por qué me pegaste? Pues ese es así el baile, ¿no? Y fíjate que era San Pedro el lugar, porque... Si hablamos de ya en el foro y eso, no se daba tanto eso. No se daba. No, era San Pedro, precisamente, donde se daba eso. Porque te digo, yo los vi en el foro y esto, y no. Además, yo, mi etapa de secundaria era seguir a la Sole, porque también la Sole le abría a Spider, le abría a Toncho, le abría a los chidos. Entonces te aventabas a todos. Entonces así fue como también vimos a los Spiders y a todo ese grupo. Esos grupos. Ahí estaban los Gibson Boys en el Arlequín. Sí, los Gibson Boys. Los Gibson Boys, muy buenos músicos, por cierto. Pero haz de cuenta que Toncho tenía su gente. Sí. Y Blas tenía su gente. Entonces, cuando se juntaban, sí. se armaban. Sí, no era como juntar dos cables, cabrón. Sí, positivo sí, y negativo, decir, oye, y rajas, pues, cabrón. ¿Qué onda? Sí. Tú eres del Atlas y yo soy de las Chivas, así ¿no? Mero, y así, sí, tómala así ahí. Mero. Entonces, sí se dio eso. También es otra parte del rock. Sí, también recuerdo. ¿Te acuerdas de los dueños del Arlequín, que eran unos señores gordotes? Estaban chonchos los señores gordotes, que fueron padrinos de Rafa, el de la Sole, de matrimonio. ¿Rafa el baterista o quién era de Rafa? Marras, el guitarrista. El guitarrista, ¡ah, sí! Él fue padrino y la fiesta se hizo en el Arlequín. Morenito, gordito, el guitarrista, me acuerdo. Y una oreja, qué rápido se pasó ahorita. Y entonces... Resulta que ahí fue la fiesta, pero a lo que voy. Mira, para empezar otra vez. Cierto día llevan a un chavito a la escuela y que voy viendo, era un policía rural, como un policía rural vestido de civil, arriba en la terraza del Arlequín,
¿Y sabes a qué se dedicaba él, Chuyín? A todos los que andaban cohetes, pachecos y lo que fuera, cuando tocaba la sole, con un fueto, con los que les dan a los caballos, pasaba por el borde, con permiso, para que no se les fuera a caer un cabrón. Ahí en la terracita, sí, después que había una terraza. Sí. Y que voy viendo al señor ya como abuelo, padre de familia, pero era un chavito para la época, era un chamaquito y él ya estaba viejo. Y que me atrevo, usted no cuidaba en el arlequín, el área de arriba con un fuego. Soy yo, maestro. Y me dijo, usted es de los greñudos que iban ahí, maestro. Yo era de esos greñudos, precisamente. Sí. Sí. Y y aparte, después, pues esa es una anécdota. Y la otra, esos señores gorditos, pues eran gordos para dueños del arlequín, tenían un equipo pesado que eran los que despachaban en las mesas. Pero si un cabrón se pasaba de listo, salían con kendos, cabrón. Esas armas del karate, unos pinches garrototes, y los sacaron. Yo llegué a ver que un cabrón lo agarraron como almohada, como colchón, y fue un cabrón y lo aventaron a la calle. Y dijeron, si vuelve a venir, le vamos a partir su madre. No volvió, porque sí era cierto. Se organizaban y salían y vámonos. Entonces te digo, todas esas experiencias y que estás mencionando tú de ser de San Pedro, pues está bien, y lo que estás revelando de lo que estamos, y de verdad te felicito, Chuyín. Gracias. Porque una de las cosas que te voy a mencionar, desgraciadamente pasa, por eso es el programa, por eso se hizo el programa. Porque se reconocen a los de arriba perfectamente, indiscutiblemente. Tú reconoces y yo reconozco a Spiders, al 39, a La Fachada, a todos los que tuvieron su primer nivel. Pero también están como un gran aro dentro de la música, en el rock, en el mundo. Primer aro, los clásicos que nadie, Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix y toda esa gente. Y se va haciendo un eco como en Al Agua, y entre esos están muchos músicos, y como tú, tan importantes, que tienen tantas cosas tan interesantes para contar. Eso es bien importante, porque este programa, por eso nace, y vuelvo a repetir lo que siempre he dicho, gracias a mi compadre Tecla, gracias a Lemus, gracias a Junior y gracias a mi pareja, que estamos haciendo esto para ustedes. Es un honor y un enorme respeto que les tengo a toda esa gente en la cual yo conviví y crecí, con mis cuates de secundaria, ya después cuando ya estuve en la profesión de la normal estudiando, también anduve en estos lugares. Y fíjate que algo que me siento muy triste, pero honrado a la vez, es de que el Jombin estuvo en la última tocada del Fórum y bajo la represión del Ayuntamiento de Guadalajara. Ese domingo tocó la Corte de Cantarranas, que ya también están para invitar los compas del barrio. Estuvieron ellos únicamente solos. Cuando llegué a ir en sus buenos tiempos al Fórum, tú te debes de acordar, habíamos 400, no sé, y éramos muchísimos. Ahí nada más estábamos los que seguíamos a la Corte. Y llega el Ayuntamiento y todavía reprime con antecedentes de clausurar, porque había 2-3 chavos adolescentes. Y me tocó estar en esa clausura del Fórum. Un lugar que yo aprecio, nuestra casa, precisamente tiene como bases la decoración del Fórum. Siempre la hemos tenido llenas de tiliches y cosas que tienen que ver con la cultura pop. Entonces... Oye, pero en el Fórum, ¿no había mesas o a la orilla, sí había mesas? A la orilla. Nomás a la orilla. Acuérdate que había unas marquesinas. Sí. Y yo recuerdo bien chavos de secundaria, el Cox y yo sobre la marquesina con el mentón en recargado, y estaba enfrente el ring que tocaron los Spiders. Y no se me olvida que dijeron, ahí les va Hombre de Mundo, de Robin Trower, y a la edad que teníamos se me hizo como, nomás escuché el principio y el final de la rola, Coquis y yo nos veíamos de lo emocionantes que estábamos, pero, y tenía sillas, pero alrededor, abajo de esa marquesina, y luego estaba el ring, y luego el lugar para bailar. Porque ahí
Y yo tanteo que sí, sí cabían más de 1,000 gentes, sí, ¿no? Sí, sí, estuvo lleno, era un lugar lleno y nos veíamos los mismos. Había un personaje que todos admirábamos de lo... Él llegaba todos los domingos, se paraba a pedir feria para la entrada. Y me acuerdo que el Mickey, un compa... Es que en la secundaria éramos el Pony, el Mickey, el Coquis, el Carcanchas y tu servidor yendo al foro. Y el Pony decía... Ahí está ese pinche Capulina, parecía Barry White, alto, gordo, moreno, barba, pelo, y ya traía al Mickey suelto para darle. Y resulta que ya traigo dinero para el pinche Capulina, me decía, ya traigo mi suelta. Sobres, cabrón, porque a todo el mundo le pedía. Y había días que lo veíamos comiendo camarones en un puesto ahí. O sea, que aparte la entrada y aparte sacaba para la tragazón el cabrón. ¿Cuánto cobraba? ¿No te acuerdas? ¿5 pesos o 10 pesos? Yo tuve unas experiencias maravillosas en ese lugar. Sí, sí. Una llegada de los Duk Duks que ya platicaba, ya platicado. Sí. Y te la voy a volver a platicar. Ya dices, estábamos, llegué y estaban las escaleritas de la entrada del Forum. El señor le puso el Forum por el Forum en Estados Unidos, los señores estos. Entonces llega una camioneta Ford Farline y llegan un cuarteto de greñudos, flacos, calavéricos y se bajan y eran los Duk Duks, cabrón. Así le hice. Pero los Duk Duks venían de Tijuana, ¿no? Sí, pero se establecieron en México después el tiempo, por eso estuvieron en Avándaro. Sí. Y entonces se baja Armando Nava, Enrique Nava y el Cochona, que ya falleció, que se vestía como mariachi para tocar el bajo, traía sombrero. Y en ese tiempo estaba la película El Gran Ataque de los Doberman. Y aparte de toda esa emoción de haber visto a esos cabrones ahí, para mí ya empezó la tocada ahí, cabrón. Puta madre, le cuento esto, le he contado esto a Armando Nava y le da risa. Y entonces resulta que bajan un par de perros Doberman de la camioneta, cabrón. Así le hice. Pero aparte de eso, cabrón, tumban la polvera, sacan un garrafón de agua y le echan agua a los perros en la polvera para que tomaran agua. No, para mí ya empezó ahí la tocada, cabrón. O sea, es algo maravilloso de lo que viví y de lo que estamos mencionando. Y retomando, tenemos una hora ya, ¿verdad, Susan? Sí. Bien. 50 minutos. Nos vamos. ¿A los saludos? Minutos. Nos vamos a los saludos, claro que sí. Buenas tardes a todos los invitados y a todos los que están aquí. Hola. Tenemos a Max Richard. Le manda saludos a todos y en especial a Lalo y a Dalmiro. Mario Hernández, nuestro carnalito del barrio, como siempre, un gusto escucharlos. Mario Hernández, ¡ay! El del que me encontré en el Seguro Social, madre. No, Mario Hernández Flores, nuestro vecino en La Yáñez. ¡Oh! Cabrón, Sal y Pimienta. Mario de los Baños, cabrón, por favor. De los Baños, el de Sal y Pimienta, sí. Así es. Carlos Loborrey también manda saludos. Armand Tleyotl, chido el programa. Víctor Esquivel también manda saludos. Eduardo Miguel Martínez, saludos al Máster Chuyín. Ah, gracias. Santos Villalobos Rosales, qué interesante está el programa. Saludos al Maestro Chuyín y al staff. Gracias. Jorge Nopalito, como cada sábado, manda saludos. El Maestro Felipe Espinosa, te manda un gran saludo y que sigas tocando bonito. Ah, muchas gracias. Jorge Granero también nos manda saludos. Jorge. Ya me recordé de la historia del sábado pasado que mencionaste sobre el disco que me obsequiaste de Frankie Alfredo y París. En aquellos tiempos no lo recordaba, pero deja que venga un día a París y la vamos a platicar y hasta te voy a invitar, cabrón. ¿Tenemos algo más? No, terminaron. Muchas gracias, Susanita. ¿Tú, entonces, tú tienes algo que hacer hoy aquí en el programa? ¡Ay, empecemos ya! Por ya, favor. Ya. De una vez. Ya. Miren. Claro que sí, lo cuidamos mucho ahí. A ver, dilo, madre, que la mamá de Isba. Xochiquetzal y Torres, sí. La mamá de Junior, de Isba, nos manda saludos. ¿Estás oyendo, Junior? Lo cuidamos mucho a su muchachito, no tenga pendiente. Nacho López Calvo. De Estados Unidos. Oh, ok, muchas desde gracias. USA. Saludos a Chuyín. Irán González desde la panadería. Ya. Gabriel Martín. Gabriel Martínez, sí, muchas gracias por todos sus saludos. Agradecemos. Y bueno,
Ustedes deben de recordar que antes, el último, penúltimo programa que tuvimos, tuvo la maravillosa idea Pancho Francisco... Pancho Martínez. Martínez Ornelas, de la Revolución de Emiliano Zapata, tuvo la brillante idea de venir a tocar acústicamente porque no tenemos que meter, no debemos de meter música porque YouTube nos censura por ese momento. Entonces, de la misma manera, viene Chuyín como con un cajón como repartidor de pizzas, inclusive hace la broma y pues nada, que trae la sorpresa y ahí va la sorpresa. Viene a interpretarnos él mismo su sonido que él, voy a decirlo antes, su sonido que él decidió. Él, tenemos en la colección en casa, orgullosamente, un disco que él me obsequió hace muchos años, siendo maestro del Instituto Cultural Cabañas en su escuela de música, y optó por el jazz latino, el cual hace muy perfectamente. Y vamos a escucharlo, pero primero voy a pedir un fuerte aplauso por todo lo que ha dicho y por la persona que es y por lo buen músico. ¡Bravo! Bueno, oye, compadre, ¿y si es bravo? Pues lo amarren. Eso, cabrón. Bueno, esta canción, yo la verdad, siempre que compongo, me nace, o sea, me viene la aquella emoción de no sé de dónde, pero todo lo que hago lo siento. O sea, esto fue cuando estaba en Holbox hace poquito y yo estaba tocando rock and roll, porque la mayoría de mis composiciones son de estilo pues Latin jazz, pero de repente pues dije, bueno, a ver, voy a pensar esta en rock, en algo de rock, porque rock casi no tengo nada, nomás es un bosquejo. Yo siempre que compongo, pues la melodía, después le pongo la armonía y así ya, y pienso en el ritmo y todo, y es nomás unos cuantos compases que se me ocurrieron de... Adelante. Acuérdate que el programa es de ustedes. Me siento desesperado, me siento muy perdido, me siento desesperado por tu amor que no consigo. Me siento desesperado, me siento yo perdido, me siento desesperado por tu amor que he perdido. Ámame, quiéreme, mírame a mí. Ámame, quiéreme, no puedo vivir sin ti. Me siento desesperado, me siento muy perdido, me siento desesperado por tu amor que no consigo, por tu amor que no consigo, por tu amor que no consigo. ¡Bravo! Muy bien. Padre. La pregunta obligada de cada 8 días. Lemus, tu punto de vista, no, cabrón. ¿Qué decir, no? Seguimos silbanando la historia del rock tapatío y descubriendo cosas que no imaginábamos, ¿no? Aquí lo, también lo que sorprende es verte hoy sorprendido. John Vino. Sube la voz, Chuy. Algo para admirar, ¿no? Sergio Fong, tu opinión. Ah, yo estaba acá escuchando al compa. Espérate. No, pues igual, ¿no? Creo que... Ven acá.
que Lemus me quitó las palabras. Hilvanando, fue pues un excelente calificativo. Pues un gustazo, ¿no? Tener aquí al maestro Chuyín Barrera, ¿no? Que ya, como ustedes lo están escuchando y viendo, pues es leyenda, ¿no? Y creo que, como dice Lemus, ¿no? Estamos así como reestructurando, ¿no? Recreando un poco, gracias a los protagonistas de esta historia, ¿no? Claro. Todo esto que tiene que ver con la cultura del rock aquí en Guanatos y en Jalisco y en México. Y bueno, también han hablado de personajes de otros lares, ¿no? De otros lugares que han venido a México, a Guadalajara o a Jalisco, contribuir a ser parte de este gran movimiento, sí. ¿No? Pues felicidades, maestro. Gracias ¿no? por invitarme. Bueno, ha sido muy chingón todo este trabajo que has realizado, ¿no? Sí. Nos genera, pues, incluso me da mucho gusto que sorprendas al John Bean. Bueno, ¿quieres que te siga hablando de Toncho? Sí, claro. Claro, adelante. Pero sí, adelante. Déjame, Junior, deja esa chingadera y danos tu punto de vista. También es el menor, se le quiere mucho y ya ves que nos lo encarga su mamá. Además, mire, señora, no tenga pendiente de nosotros, tenga pendiente de la novia porque es reenamorado el cabrón, ahí está muy chiquito. Junior, siéntese, mi niño. Y así es de renegón todos los días, pero todo hace, afortunadamente. Dígame, cabrón. No, pues está interesante. Me gustó su caja, la neta. Mira, algo de lo que hay que comentar, Junior, ya que estás aquí también, pues, esto que estamos escuchando son las raíces del blues, papá del rock y del jazz. El jazz, precisamente, según la revista Rolling Stone, voy a ser así directo, cuando los brothers de color negros, no le hace que esté chingando derechos humanos, la gente negra que trajeron de Norteamérica, principalmente como esclavos, y decía un maestro que tuve cuando entré en la normal superior, si hubo esclavos, hubo esclavistas, cabrón. Así es que no estén lamentando porque los esclavistas fuimos nosotros en cierta forma. Y aquellos hijos y tátara de aquellos esclavistas se convirtieron en fanes de la música de esos negros de aquel tiempo. Y la revista Rolling Stone hace un excelente reportaje donde también los blancos empezaron a hacer su música, nada malo, pero no se comparaba con lo que estaban haciendo los negros, lo que fue las orquestas de gente blanca, y los blancos empezaron a ofender a los negros diciéndoles: tu música huele a vagina. Jazz es un modismo, como si nosotros usáramos la palabra despreciativa de vagina. Y los negros le dijeron: sí, cabrón, huele a eso y qué rico. Y es una de las mejores músicas del mundo. El jazz se ha convertido en una música clásica. Y el blues es el padre del rock and roll y de muchas músicas en el mundo. Y esto que está haciendo él son las raíces precisamente de eso. Porque no tenían instrumentos. Aquellos cantos que vienen de blues tristeza y también tiene que ver con el blue, por decirles diablos, acuérdense esa maravillosa historia que está pseudoplasmada en la película Crossroads, donde está el chamaco de Karate Kid, que es Robert Johnson, que en una encrucijada le vendió el alma al diablo para que fuera buen músico y lo logró. Y nada más hizo algo así como un LP. De ahí está sacada Walking Blues, que tocaban los Spiders de Robert Johnson, que fue una excelente pieza. Y Crossroads, que tocaba Eric Clapton también. Sí. Entonces, ellos en las noches, después de trabajar en los campos algodoneros, cantaban sus lamentos.
sus tristezas. Y estos eran sus instrumentos. Sí, cajones. por cierto, les prohibieron el tambor. Entonces, como no tenían el tambor con parche de res o de chivo, los cajones donde colectaban la fruta o la verdura, pues los usaban. Esto viene siendo un cajón. Entonces, pues para mí que es influencia de que usaban cada. Y recordemos el gospel, los instrumentos son las palmas. Sí. También tenemos ahí algo maravilloso. Sí. Opina ahora sí, cabrón, después de todo esto. Sí. Y había oído hablar de esas cajas. Y es la primera vez que veo una de estas. Y suena increíble. Y como buen niño, se le antojó al cabrón. Se le antojó. Claro. Pero pues nada, no las he tocado. Chuyinda clases. Mira, aquí básicamente, ¿qué tienes? Tienes un bombo y tienes una tarola. El bombo se estira. Y la tarola. ¿Verdad? Ya con esto, pues. Imagínate, ¿verdad? ¿Verdad? Ya, pues de ahí ya puedes soltarte en. Superen esto, otras cabronas estaciones, cabrones. Superen esto, cabrones. Bravo, bravo. ¿Hacemos un jam? Como gusten. Comenzamos. Todos. We don't need more education. Ajá. ¿Qué más sigue? Tú síguele. We don't need more small control. Okay. Bam, bam. We rock you. Bravo. Pues sí, pero no se aventó. Es que como está enamorado, quiere una de amor el cabrón. No, ahorita ando distraído, pero me está gustando bastante. Sí. Bueno, es un comienzo. Más porque el sonido real, no solo en audio digital, el sonido real en persona llega más profundo. Sí, ¿no? Claro. Hace que realmente te tiemble el cuerpo, ¿no? O sea, es así de, ay, güey. Qué buena ahora, expresión. A los jóvenes les va a gustar esto. Reggaetón, ¿no? Te vas a parar a bailar, cabrón. Yo no sé bailar reggaetón. ¿No? ¿Reggaetón? Ah, pues vengan los que quieran bailar aquí una salsa, una samba, no sé. Una samba. Chuyín, ¿conoces a Ney Monterroso, que era el cantante de Secos y Mojados, que sigue siendo buen músico y cantante en Brasil? Tiene una rola preciosa que se llama Poema. ¿Te acuerdas de Secos y Mojados? Sí, sí. Vira, vira. Sí. ¿Sí? Sigue siendo activo y es un maravilloso músico y todavía involucran. Ellos tienen años que, por ejemplo, ya lo dije en el programa pasado, fue el primer grupo de a todo América Latina en interpretar su rock en su idioma, en portugués. ¿Recuerdas Vira Vira? Era en portugués. Sí. Y estamos hablando de los 70s. 70. Ellos fueron iniciadores de lo que les dijo Bob Dylan aquí en Guadalajara a los músicos de la familia. Tocan muy bien, pero cantan en su idioma. Secos y Mojados lo hizo desde un principio a nivel internacional. Y aparte, respeto mucho que lo dicen que copió, que esto y aquello. No, en el mundo del rock se coincidió. Se pintaron antes que un gran número de músicos dentro del mundo del rock. Un reconocimiento a Brasil y a Ney Monterroso, vocalista. Les invito a escuchar en YouTube esa pieza que se llama Poema, que está preciosa. Entonces,
retomamos, quieres seguir dándole, estás en tu programa. Y estas son tus dos horas. De lo cual pues estamos. Te hablo tantito, poquito ya de Háblame Toncho. Háblame tantito y mucho. Pero de lo que también viene, quiero saber de cómo retomas a ser maestro. Gracias, Junior. Gracias, mi niño. ¿Cómo retomas a ser maestro de la escuela del Instituto Cultural Cabañas de Música? Porque ahí nos conocimos y retomamos esa amistad. Y fue cuando editaste tu LP Jazz Latino. Sí, sí, sí. ¿Ya no has editado CDs o algo por el estilo? Pues sí, nomás que ya esos ya los hice varios CDs de música afrantillana. Órale, pues aún es bueno, o sea, mira, el rock se vistió de frac y se convirtió en la música del mundo. Susana, mi compañera que tengo a la derecha, tiene una gran colección de música del mundo. Y eso es precisamente lo que estás diciendo. La música del mundo es el rock vestido en frac, porque si retomamos y tomamos otra vez a Alfonso Guerrero Sánchez, fue de los que primero que empezó a iniciar música mexicana, huapangos, prehispánico, la deidad de Cuculcán, etcétera, etcétera. Mariachi. Entonces eso tiene no, que ver. Oye, con... ¿no te tocó a ti ver el concierto en Plaza de Toros que estaba ahí en sí, San Juan sí, de Dios? Sí, la antigua plaza desaparecida, Plaza de Toros, sí. No sé si les falló el audio o no sé qué, algo pasó, pero ahí yo vi a Toncho con el mariachi. Sí. Y en varios lugares los llevó también en el auditorio. Inclusive mi compadre Eduardo Hernández, que también es un melómano machín de rock and roll y él le gusta mucho lo que se llama rock en oposición, que es un movimiento que va contra la comercialización y es gente muy especial dentro del mundo de la música. Pero en este rollo él vio que en el Auditorio Nacional, y sí tiene toda la razón, en que empezaron a aventar monedas cuando subió un mariachi y Toncho se molestó y dejó de tocar, porque ahorita oímos al Tri que nos toca Cielito Lindo y su puta madre. Exactamente, si hubiera surgido esto en aquel tiempo, sucede eso porque éramos muy radicales y como dijo Fernando Juárez, un compa que nos también un saludote. ¿Cómo va a ser Benito? No te azotes, compadre. Claro que si Benito Juárez no hubiera muerto, quién sabe cómo nos hubiera ido. Pero, en buena onda, pero él hace mención a esa interpretación y a eso, porque éramos muy radicales, pero Juárez dijo, hay muchas cosas en las que considero, y me gusta dar los créditos a quien lo dicen, tal vez no estábamos preparados. Pero posteriormente viene Led Zeppelin, también la música celta. Él también tuvo cierta influencia de la música celta. Entonces, la música del mundo y los revolucionarios de la música tomaron de sus espaldas, de lo que tenían atrás. Y en la actualidad se dio con las nuevas generaciones, que ya mis compas setenteros se alejaron radicalmente, pero fueron como maldita, que retomaron el mambo, que los sonidos, el Café Tacuba, que luego los comparaban con los Xochimilcas, pero no tenía nada que ver, los Xochimilcas era otra onda. Por cierto, leemos a los Scatolites que tomaron los Skinheads de England como música, al igual que ellos inclusive cuando vinieron aquí, que los pudimos ver, tenía una vibra maravillosa. Me tocó ver a Rico Rodríguez, que me dio el autógrafo en un libro ajeno y se lo llevaron el libro, pero en ellos pedían dos cosas, marihuana y mujeres. Los Xochimilcas hacían lo mismo, señores. ¿También? A ese nivel. Marihuana ahora, y mujeres. Y si es que no estábamos atrasados, cabrón. Bueno, no vas muy lejos porque Bob Marley, o si no me arriman un kilo de la buena, yo no toco. Así es. ¿Te gusta Bob Marley? Sí. Chingo, sí. Todas sí, las influencias. Bueno, por cierto, hablando de Toncho, fue un pionero en decir, sí, porque nosotros estábamos influenciados de Estados Unidos. El rock, para que se volviera mexicano, tuvo que agarrar influencias prehispánicas y influencias mexicanas, y eso lo catalogó bien. O sea, puntos buenos por cuestiones de que nosotros, según éramos considerados, estos suenan como Police o suenan como fulano de tal. Entonces no había las raíces
y lo que está pasando en México, que las raíces se están perdiendo un poco. Y eso musicalmente y también en cuestiones del idioma. Acabo yo de ir a Quintana Roo. Yo quise aprender maya. Porque, o sea, a mí me gustan los idiomas. Ahorita claro. Estoy aprendiendo portugués. Cuarito nadie. No, si la mota no pasa de embalde, cabrones. Pues cuando estaba ahí en el Instituto Cabañas, ahí había un maestro de náhuatl. Yo me metí a estudiar náhuatl porque yo estaba metido en la música también prehispánica. Construir huehue, teponastres. Estaba el maestro Isal Borsegui. Estaba ahí. Ya lo tuvimos aquí también. Sí, Isal Borsegui, por cierto. Ahorita está metido eso y nadie lo ha sacado de ese estilo. Y varios me han dicho, oye, Chuyín, pues métete a la música prehispánica. Les digo, bueno, yo solo no puedo en el proyecto de meter música prehispánica. Yo la fusionaría con instrumentos electrónicos. Sí, claro. Música prehispánica, porque en sí, en realidad, todos los ritmos prehispánicos, las danzas, tienen influencia rock, tienen como influencia rock. Sí. O sea, están influenciados los ritmos, las danzas, ya bien sea de la Virgen. Sí, pues acuérdate que pasó eso dentro del el mestizaje que se dio, por ejemplo, María Sabina. Sus rollos de los honguitos, el niño y la niña, porque ella dijo que los hombres de pelo amarillo venían a degradar porque había que buscar honguito niño y honguita niño y niña para curar. Pero también ya sus curaciones eran con las imágenes que nos trajeron los españoles. Los españoles hay tres símbolos, la moneda, la cruz y la espada, porque decían, este es tu nuevo dios. Y si no entendías, te mataban. Y lo otro era lo que tenía el oro. La importancia del oro. Dentro de todo eso también podemos considerar, te voy a decir algo que te va a gustar, creo, como músicos que son y músico que eres. En la Ciudad de México, dada la represión que se dio en los 70s, el músico Luis Pérez, del grupo Ciruela, que fue una banda chingoncísima, si no me cuentearon, resulta que a veces los brothers capitalinos te cuentean, pero resulta que Luis Pérez en esa depresión se fue a Teotihuacán, sacado de onda, y se llevó su flauta transversal, que también muchos músicos tocaban como Alfonso, y se puso a tocar, cerró los ojos y se puso a tocar, y empezó a alucinar huehuels, ocarinas, teponaxtris, dentro de su alucín. Abrió los ojos y le aplaudieron, tenía gente que lo estaba oyendo y dijo, este es un nuevo camino dentro de la música, a lo que dices coinciden, los buenos músicos coinciden, porque resulta que la esposa de José López Portillo le patrocina un LP llamado En el ombligo de la luna, que él retomó de un texto de un señor historiador que no recuerdo el nombre, que es el verdadero origen del nombre de México. Mex explicó en el ombligo de la luna, que anduvieron buscando, por aquí tenemos, mira, tatuado el escudo nacional, esa maravilla, México mágico y cósmico, la encuentran y se meten a la laguna y se refleja al lago de Texcoco y se refleja la luna. Y señor venerable águila, todos los niños que nazcan de este lugar serán hijos del ombligo de la luna. Entonces de ahí viene, y el señor hizo un excelente disco que así se llama, En el ombligo de la luna, utilizando instrumentos como sintetizadores y bajos y el otro. Pero lo más chingón, que también hay que decirlo, y dentro de los rocanroleros, cabrón, es lo que te digo, ¿qué pasó con toda gente, todos aquellos chavos que llenaban lugares, cabrón? Nos quedamos solos.
Y eso le pasó a nuestros músicos, pero también hay que ser presumible en el sentido de Luis Pérez fue director de la orquesta del Circo Francés de Soleil, cabrón, el Circo del Sol a ese nivel. Circo que tuvo que ver los rock and rolleros del mundo del rock, que decidieron aportar económicamente, entre esos George Harrison y demás músicos, para que no hubiera el maltrato a los animales. Y nace el Circo del Sol, un circo bizarro y muy, muy, muy artístico. Así estás tú. A esos niveles tenemos nuestros músicos en Guadalajara. Estás diciendo, yo quiero meter esto, pero debo hacer. Hubo quien ya lo hizo en el buen sentido, y puedes hacerlo, Chuyín. Y en el momento que lo hagas, sé que vas a hacer algo excepcional dentro de nuestra ciudad de Guadalajara y país. Hay un comentario, perdón, de Eduardo Miguel Martínez, que dice: Chuyín ha participado en la grabación de los discos fundamentales para el rock mexicano, con el personal y con la Barranca. Háblanos sí, de eso. Ahí Chuyín estuvo. Nosotros te vimos en el personal. ¿Te acuerdas cuando te entraste? Te dije. Sí. Yo te vi tocar con el personal. ¿Te acuerdas, madre? Sí. Y Julio Araro, maravilloso. Bueno, cuando grabamos, ¿cómo se llamaba el estudio? La cocina o el de la criada o algo así. Era un estudio y ¿quién era? ¿Julio Aro o el cantante? Sí, Julio Aro. Julio Aro. Julio Aro. Él me llamó. Sí, sí, sí. Él me dice: Chuyín, vente, porque yo era pionero en la percusión, como estudié música frantillana, hand percussion, de mano, bongó, conga, timbal, güiro, y clave y maracas. Entonces me dice: oye, Chuyín, quiero que vengas a que grabes con nosotros. Órale, ¿sabes? O sea, el mero mero, el cantante, me habló, Julio, porque ahí estaba también Pedro, el baterista. El baterista, ¿no? Que tocó con Toncho también. Ah, sí. Él fue parte de Toncho, Pedro. Pedro. Ah, entonces pasaron varios batacos buenos. ¡Puta madre! Y mucho músico. Por eso cuando empezamos el programa te decía, se ha hablado mucho de Toncho por toda la gente que pasó. Y aquí ha estado mucho músico como tú, que estuviste con Toncho y se menciona. Yo creo que es de los que más se ha mencionado. Continúa, Chuyín. Estábamos hablando De Julio Aro. Julio Aro, que grabaste con el personal y la Barranca. Sí, bueno, con el personal grabé varios números y usé pues congas, timbalitos, la percusión frantillana. Ya de ahí pues nos presentábamos ahí en la Peña Cuicacali. Ahí te vimos. En la Peña Cuicacali, se armaba bien chido de todo el cotorreo ahí. Sí. Y no digas con Julio, era re mamón, en paz descanse el cabrón. Pues ya ves que te sacaba una nariz de ¿cómo? De puerquito. De puerquito, pero no, también una de pene, ¿no? Ya. Y luego, ¿te acuerdas cuando se ponía gorros de cocinero? Y luego decías, trabajamos en helados bien. ¿Qué es así el cabrón? Pues lo raro con ellos, se me hacía raro porque yo cuando iba a ensayar con ellos, tenían fotos de hombres acá enseñando sus pertenencias. Pero yo decía, oye, ¿y qué onda? ¿Por qué no tienen chavas? Pero sí sabías por qué, ¿no? No, es que no sabía. Es que siempre ha sido muy inocente, Chuyín. Pues no inocente, pero... el baterista y Julio eran gays. Sí, pero yo no me daba color. O sea... Chuyín, por favor. Dijo un día Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Sí, no. Bueno, ya empecé porque una vez hubo una fiesta y estaba... No sabía lo que Pedro, porque Pedro tenía de amante un americano. Totalmente. Y el americano le dijo: ¿qué quieres, Pedro? No, pues que quiero una batería así, una electrónica y bla, bla, bla. Quédate con todo, hasta con la casa y todo. Entonces, cuando hicieron la fiesta, Pedro andaba pintado. Y yo lo vi, y luego andaba de negro pintado, vestido de negro. Y pues,
como yo no sabía que eran, pues, y dije, bueno, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Están bien pintadito y todo, y parecen jotos. Y ya fue cuando me, ya desde ahí empecé a olérmelas. De que, sí, sí son tururú. Sí, ¿y no, qué es pasó que no en la fiesta? No, es que ya no digas. Ya no digas, porque han de haber jugado espadazos. No, pues imaginas yo con mi... Una, ¿y tu tamborcito? Una navajita ahí. ¿Y tu tamborcito, pues, ¿qué chingados hacía? Sí, pues sí. Fíjense que con todo el respeto que nos merecen Julio, Aro y Pedro, fuimos muy buenos amigos. El John había sido amigo, si es que Susana y yo ya nos toca esa etapa porque ya estábamos casados y tenemos a nuestros hijos Iván, inclusive Julio Aro llegó a tener junto con otros, Paco Navarrete y mucha gente, un programa en Radio Universidad de Guadalajara que se llamaba La Llanta en Llamas o Rock Pandita en el Paraíso, quién sabe qué, que no sé cuánto. Y en la noche que hacían los programas hacían un desmadre porque eran muy buenos para hacer desmadres, si recuerdas, en todos los sentidos. Y decían que el Jombin y Susana tenían un kinder rock porque íbamos precisamente al Roxy con todo de hijos y bailábamos y nos divertíamos. Y con todo respeto, a mí me tocó sus momentos duros de Julio Aro, serios, y repito, con todo el respeto que me merecen y como parte de la gente del rock en Guadalajara, lo agarré de malas y me puso unos zurradones enormes. Pero yo le dije a Susana en ese momento, si de algo sirvo para Julio Aro, que venga todo lo que me diga. Y fue una zurrada y le fue bajando y terminamos bien como cuates, siempre con mucho respeto. Y Pedro, dentro de lo que todo, repito, es con respeto, y los que saben y los que fueron sus cuates sabes que no mentimos y que eran cuates. Fue alumno Pedro de Tanaka también. Sí. Y uno de los avanzados. Sí. Muy bueno, digo que sí, con Toncho. Bueno. Mira, yo cuando lo vi con Toncho, estuvo él en la batería y Pancho de la Revolución de Emiliano Zapata en el bajo. El bajista de la Revolución. Los dos fueron parte de Toncho en ese momento y estuvo muy chingón como se oían. ¿Y el pastel dónde? Él ya estaba en USA. Estamos hablando ya casino modelo, sí. 80s, etcétera, etcétera. Sí. Y es precisamente ese señor norteamericano, se dan cuenta de que desgraciadamente lo que se llevó a mucho brother en ese sentido, tenía SIDA. Sí. Y Pedro desde ese momento dijo, yo tengo, y se dedicó a la pari y duró 2 años. Y Julio Aro se cuidó Julio Aro. Hubo muchos amigos, entre ellos está nuestra cuatacha Lourdes Méndez. Pero sí sabes cuántos se murieron en el personal, ¿no? ¿Cuántos fueron? Sí, luego vino otro vocalista que falleció también. Ese, entonces fueron tres. ¿Tres? Y el que seguía era yo, pero no. ¡Yo no! ¡Qué bueno! Qué bueno que aparte de ser buen músico sabe romper con el hielo re fácilmente, Chuyín. Sí, y Julio duró más. Lourdes le ayudó mucho en un casetito muy chido que tiene, que Lourdes en aquellas grabadoras dobles sacó, vendieron para su alivian en casa. Orgullosamente, contamos con 2 serigrafías de Julio Aro, que es rarísimo que se hubiera manejado en el arte. Y están muy bonitas, ¿verdad, madre? Sí. Y las hizo en cartoncillo común y corriente. Esos son de nuestros recuerdos que tenemos de Julio Aro. Y aparte, oyéndolo, ¿se acuerdan? En la tapatía decían que se metieron al hospicio a su vicio. Así lo hacía y cagadero de risa. Tú estuviste ahí, sí, en esas percusiones. Sí. Y resulta que tenía una pieza que tocó en el Foro de Arte y Cultura, ¿la recuerdas, mami? Hablando de su homosexualidad y era un pinche rolonón, cabrones. Era una rolota que posteriormente le dije a Boy, el Aro, un saludo al carnal Boy, Andrés Aro, el Boy, perdón.
Y le dije, ¿por qué nos la grabaron? Julio Haro nunca quiso. ¿Por qué no la tocaron? Julio Haro nunca quiso. Nada más nos dijo, esa vez le rogamos mucho para que la tocara en el Foro de Arte y Cultura, una pieza, repito, sobre su homosexualidad, chingoncísima. Si mi mamá lloraba en los romances de Arturo de Córdoba y María Félix, o no sé, nosotros lloramos con los romances de Julio Haro, cabrón, porque se sentía el corazón y la amistad, gente dentro, y además el maestro Federico Arana, que escribió 4 tomos que se llamaron Guaraches de Ante Azul sobre el rock en México, ahí viene el Jombi como coleccionista de rock, monero y escritor. Cuando supo que Julio Haro murió, me lo encontré en el Chopo y me dijo, qué lástima que esta gente se haya muerto. Porque también él, teniendo un grupo llamado Naftalina, de humor con rock, él hacía sátiras y parodias de rolas de rock and roll, pero Julio Haro hacía rolas de él, con reggae. Y te acuerdas, ¿cómo tengo pegue desde que canto reggae y todo ese rollo, ¿no? O sea, y para terminar con Julio Haro y el personal, una vez que cuando colaboramos en Radio DG, ellos también estaban, y un día me dijo, Jombin, ¿para dónde vives, cabrón? Yo vivo para Tetlán, para el oriente de la ciudad, y todavía no estaba la plusvalía del tren ligero, del Parque de la Solidaridad, etcétera, etcétera. Y Julio me contestó, cuando yo me portaba mal, mi papá me castigaba llevándome para allá. Oye, pues entonces estaba empedrado, porque ándale, camine pues, descalzo en las piedras. Así era. ¿Qué tiempo tenemos, Lemus? 13 minutos. 13 minutos. Mira, el personal, ¿sabes quién lo seguía? Sombrero Verde. Sí, sí, sí. El Maná. El personal influenció a Maná porque el personal tocábamos reggae. Entonces, el cantante de Maná nos iban a ver a nosotros para agarrar ondas. Sí, ¿cómo? Sí, pues no, robarnos las ondas. No, de... no, pero era eso. No, yo nunca me ha gustado manifestar eso dentro de la música porque son ciertas influencias que retomas. Sí, sí, en el buen sentido, porque, mira, en la Ciudad de México pasó lo mismo. Los chavos, las nuevas generaciones, ya no siguieron Spiders, ya no siguieron esto, ya no siguieron el otro. En la Ciudad de México, una fuerte influencia de las nuevas generaciones que fue Santa Sabina... Crisol y Mamá. No. Estás hablando... Ya, los 80s, en Rocotitlán, un lugar que abrieron los de Botellita de Jerez, no... Sí. Los de Botellita de Jerez, sí. En México, como aquí el personal a las nuevas generaciones fue una influencia tomada, fue aquí en Guadalajara el personal y en la Ciudad de México Botellita de Jerez. Botellita de Jerez tuvo que ver mucho hacia las nuevas generaciones y eso fue muy común. Entonces, pues también ahora con estas floresotas que estamos tirando, tú fuiste una influencia de eso. Cuando fui con ellos, con el personal, no manches, todos los jóvenes, toda la gente estaba cantando las canciones del personal. Sí, cabrón, sí. Yo decía, ¿cómo? Y mucha gente siguiendo al personal y todos cantando. Decía, no manches, ¿a poco toda esa onda llegó hasta a México? Sí. Y mira, si tuviéramos, es por eso a veces quisiéramos, y está viéndolo, un diálogo, que esto también es uno de los principios del programa. Como que estuviéramos en la sala oyendo un disco cuando en los 70 nos juntábamos a oír los discos. Ah, sí. Estamos claro. Haciendo lo mismo. Así rápido te lo voy a decir. Hay algo bien chingón, ultra chingón. Mi chaparra y yo lo sabemos porque al hecho de haber sido parejas no se rompió nada. Muchos compas se casaron con rucas fresas y luego de repente me decían que llegaba y oía música de la que oía su ruca y decía, puta madre, me peleo. Le digo, pues te aguantas, cabrón, eso fue lo que estaba bien buena, te chingaste, pero no sé, cabrón, por el motivo por el cual. Yo
seguimos porque nos seguía gustando lo mismo. El John viene estas tocadas, se veía anacrónico porque barba y pelo largo, y, pero te voy a decir así bien rápido, por antecedentes y para todos. Es curioso que en México, ya lo he dicho, hay antecedentes musicales de reggae antes de que fuera popular Bob Marley. Gracias a los skinheads, que en la, tú sabes que en ese movimiento anduvieron mis hijos con hardcore y punk, hicieron un arduo investigación desde los hooligans que iban al fútbol hasta lo que se dio. La fresa ácida de los 70s, en uno de sus discos que está en nuestra colección, como presumo, pero es un orgullo, viene Stereo y el crédito dice Bob Marley. Hasta está mal escrito. ¿Quién le dijo a la fresa ácida de interpretación? De Guadalajara, Jalisco, México, las cucarachas, maestros del Conservatorio de Música, que se pusieron máscaras para que no se dieran cuenta que eran esos maestros. Tienen una rola que se llama El Baile del 6 y es un ska. Una ocasión que me invitaron a Radio DG, lo llevé, lo escucharon y me llevaron al maestro que va a estar próximamente. Oye, aquí. ¿Con los cucarachas no estaba Enrique Flores? Exactamente. El guitarrista. Que eran maestros de conservatorio. Yo lo vi tocar con Sinfónica, el concierto siguen, de Aranjuez. Bueno, pues hay antecedentes y hay algo maravilloso. Hace muchos años yo leí en la revista Conecte que en Belice había tres cosas: violencia, droga y reggae. Un beliciano se cruzó a Chetumal, Quintana Roo, y se encontró músicos como la Luz Roja de San Marcos o como los de Rigo Tobar, pantalón blanco, zapato blanco y hawaianas floreadas, y los enseñó a tocar reggae en 1970. Lo entendieron. Eli Combo, un excelente maestro del pueblito de Chetumal, Quintana Roo, los enseñó. Fueron con Raúl Velasco, fueron a tocar reggae a muchos lugares, no los entendieron. Y solamente dejaron dos LPs que tienen Susana y Jombi. Una vez en la charla y en la plática con un conocedor del grupo Los Pericos de Argentina, que tuvieron un concepto maravilloso en tocar reggae al principio, su disco No More Police, que está chingón, y luego ya se cambiaron al... ¿Cómo se llama ese que ya canta como reggaetón y todo ese rollo, madre? Que del vocal, algo así, le pusieron, que ya no era reggae, que también hay discos de ellos así, de Los Pericos, que acabamos de oír un... ¿Cómo le llamaron ese género? No recuerdo. Que ya cantaban como entre hip hop y eso, el reggae, algo así. Bueno, pues empezaba como el rollo del reggaetón por ese pero tiempo. Pero antes fue. No recuerdo. Sí, bien pero tiene un nombre. Y ¿Soca? No. No, tiene no otro nombre. Soca. Que algo así. Entonces, pero a lo que voy, él era conocedor, era cuate de Los Pericos y nos dijo: pues Los Pericos conocen a Eli Combo de México y saben que hay antecedentes de reggae mucho antes que se diera a conocer a Bob Marley en México. Esa magia que tiene México está cabroncísima. Que por eso digo, ¿dónde están? Como dijo Toncho, ¿dónde están aquellos viejos buenos tiempos? ¿Dónde están a todos aquellos cabrones que llenábamos lugares? ¿Qué Toncho? ¿Qué el Trisol? ¿Qué el Blad? ¿Dónde están, cabrón? ¡Vieron las nalgas! Y nosotros bien puestos, cabrón. Y esas maravillas están dentro del rock en LPs. Esos discos de Eli Combo los tenemos en casa y hay más. Cada año se hace un festival en recuerdo a Benny y su grupo que murió tocando reggae, y cada año se hace un festival en Chetumal, Quintana Roo, y el reggae se baila como cumbia. Está muy chingón eso. Y algo de lo que quiero terminar y cerrar y invitar a que se despida mi querido Chuyín: nosotros nos vamos a morir. Y ya estamos comprando el boleto para Morelia, como dice Toñito de Pedro el Asquil. Pero los discos van a ser la respuesta al futuro. Eso es lo más chingón. Puedes tener, como decía Toncho, que le salió la pieza Soy un Mexicano, que la tocaba al final, así como decir: Toncho Pilatos perdió sus zapatos, mi mamá y mi papá me enseñaron a batir el atole. Decía: yo no tengo dinero, yo no tengo casinos. Yo tengo solamente mi grupo y yo canto y esto.
los bienes de esa manera, las riquezas de esa manera, se las va a llevar la chingada. Y los acetatos son la historia grabada del rock en nuestro país. No hay más antecedentes. Eso es lo más chingón. Y de lo cual, repito, agradezco al creador verme tocado esta generación, tener esta pareja y tener nuestros hijos y nuestro nieto y nuestra nuera y nuestra gente maravillosa. Gracias. Que eres tú. Y este programa que aterrizó gracias a mi compadre Tecla, Lemus Junior y Susana y tu servidor el Jombi, que te respeta y quiere mucho, cabrón, a todos nuestros músicos de Guadalajara que le dieron el calificativo de la capital del rock, y el Jombi y nosotros hemos agregado en el programa, son rock y músicos de catedral, cabrón, porque muchos después de los 70, Cochera en Servicio, el maestro Tanaka, Chuyín y demás gente fueron maestros de música y músicos de las orquestas filarmónica y sinfónicas de Guadalajara. Sí, sí. ¡Bravo! Tenemos un saludo de Fernando el Gordo Galindo. Ay, Fernando Galindo García. Ya estuvo aquí. Te mando un gran saludo, Fernando Galindo, y dice que aparte de interesante, ameno y divertido, cada vez es seguido por más gente y eso nos da un placer enorme, saber que hay interés en el tema, en saber sobre la historia del rock tapatío, sobre todo por las nuevas generaciones, que eso nos congratula bastante. Pues yo agradezco a todos ustedes por cuestión de que hay mucho músico, mucho talento aquí en Guadalajara, que sí. A veces, como tú me dijiste, ¿por qué no grabaron? ¿Por qué no hicieron esto para que se quede ya en los futuras generaciones? En sí, agradezco que ustedes estén haciendo este programa. Muchas por gracias. Cuestiones. Supongamos yo allá estoy en mi casa practicando, estudiando, escribiendo, componiendo y todo, pero no saben la historia de varios compañeros que triunfaron, de que son grandes músicos y grandes y compositores, intérpretes. Como tú. Y ustedes, haz de cuenta que los están sacando del baúl, de donde están ahí alzados, los agarran y vente muñequito, a ver, habla. Y pues muchas gracias por invitarme y hoy toco en el André Bretón. Anuncia dónde estás tocando. Hoy voy a tocar en André Bretón a las 10 de la noche. Voy a tocar el instrumento que se llama vibráfono, unas composiciones mías. Ay, sí, con el sí. grupo La Cáscara. Sí. Okay. Y está José Luis en la flauta y el bajista, un bajista y baterista, conguero, Roger. Y su servidor, yo voy a tocar. El vibráfono es un instrumento como la marimba, pero este está construido de metal. Es lo mismo que un piano, pero este se toca nomás con cuatro baquetitas. Das clases, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Pues muchos conocen mi trayectoria de maestro. Ahorita, como está el internet, no les interesa, pero yo ahorita ya estoy escribiendo varios libros. Ya tengo dos libros de improvisación al jazz y otro de ritmos afrantillanos en las congas. Tengo un libro que de batería, otro de percusión, no lo he hecho, pero está en proceso todo eso. Y si alguien quiere que seas maestro de él de música, ¿cómo se puede lograr? ¿Cómo se pueden comunicar contigo? Bueno, se pueden comunicar al teléfono 331-387-4852. Perfecto. Ahí los podría asesorar. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Te agradezco, cabrón. Mi respeto enorme. Como siempre. Gracias, cabrón. Gracias no a todo el equipo. No se me pegó lo del personal, ¿eh? Están.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, compadre Lemus Junior, mi chaparra enorme.